Momento de ítem. Explícala, Isa, es corrupto, porfa. Tiene espacio solo para 8 objetos, ¿vale? Si quieres pillar un ítem pasivo más aparte del octavo, tienes que descartarte de otro. Es fácil elegir cuál te descarta y eso, por lo cual tampoco es ningún problema eso. Ok. Es mejor, de hecho, ¿no? Tengo que estar justo a un corazón. Bueno, no sé si era mejor esto o el Guppy. Esta es bastante buena. ¿El cursor se ve en la pantalla? Ya no, ¿no? Que me lo había dejado puesto sin querer. Y no sé por qué se ve el cursor. No debería, de hecho. Voy a quitarlo porque no sé por qué coño se está viendo el cursor. Guppy era mejor, sinceramente. Yo creo que también. Captura de cursor, no. Pero... sí, vamos a renunciar. Guppy era mejor, Guppy era mejor. Quiero un Rantoch. Soy mongolo, la verdad. Todo quemado, a ver ya. Puto abuelo. ¡Me pincho! ¡Me da igual! O sea, no había nada, o sea que... Curso de Blind. Pues lo que sea esto, me lo llevo. ¡Ja! Curso de Blind con el Isaac, este es una mierda. Es lo puto peor que te puede pasar. Uf. La tabla de Ouija no es mala, pero... per se... Vale, vamos a llevarnos la marca. Vamos a llevarnos la marquita para el early game y ya... y ya vamos viendo, ya vamos viendo. Y eso tiene solo para 8 ítems, pero se rolean los ítems de todos los pedestales entre 2 ítems. Y puedes elegir cuál de los dos quieres, lo cual está bastante roto, amigo. A ver, acércate más para acá. Esa es... ahí en la tienda. Un Diplopia no está nada mal. Pero no tengo dinero para pillarlo. So... pues la sala de tesoro. Su puta madre, ¿dónde coño está? Vamos a intentar ir a por Ángel. Y ya sabéis que están bastante rotos los pastos con Ángeles en esta... en este DLC. Bueno, con la actualización y tal. Los han dejado bastante, bastante cucos, sinceramente. Sé que hay una araña. Ahí está. Que no veo un carajo. Uf. Vaya mierda de 2 ítems. Pero a ver, el data miner es una puta mierda del todo. Esto por lo menos, yo qué sé, me sirve para algo. Las cosas que vaya pillando que sean malas, bueno, pues no pasa nada dentro de que... mierda. Dentro de que luego las puedo quitar y ya está. Cosas más o menos. ¿Qué tal vas con el DC? ¿Algo que hayas descubierto ahora te haya impactado? Los personajes alternativos me flipan, tío. Me parecen chulísimos todos. Vaya sala más fea, tú. A palmar. A palmar. Me queda una araña. Que con la maldición de la oscuridad no sirve un carajo. Mal calculado eso. No me esperaba que me fuese a tirar dos veces, pero bueno, no me ha dado. Así que tampoco pasa nada. Qué fácil es pin, tío. Ojalá todos los putos jefes fuesen pin todo el rato. Tornillo squeezy. Squeezy. El tornillo da mejores stats, pero me vienen bien los corazones azules. ¿Supiste el problema con el arter de Judas? Sí, y ya lo han arreglado, ¿no? Que yo sepa, lo han arreglado ya. O eso me habéis dicho en los comentarios de YouTube. Tenía Asterix Plus en PS4 y me he comprado el completo para el PC. La mierda, empecé a hacer otra vez. Ya, pero es que en PS4 saldrá... dentro de 4 o 5 meses, tío. Todavía queda, así que es una putada. Vaya sala más fea, ¿no? ¡Hostia! Eso no sabía que lo hacía de Spider Boot. Esa no la sabía. Esta no me la sabía yo, ¿eh? Está muy ok esto. Está bastante ok, de hecho. Pues no sé si es nuevo. Manteniendo R se suicida así, ¿no?
Ahora lo pruebo. No sé si es nuevo lo del Spider-Bat, pero está potente, ¿eh? ¿Qué era mejor de estos dos? El pencil. Yo creo que el pencil es mejor. Creo que el pencil es mejor. Sí, el pencil es mejor. El pencil es mejor. O sea, el lápiz es mejor. Va más dirigido. El otro. Lápiz, por cierto, ¿qué estás haciendo? Que eso de los dos objetos y elegir. Estoy jugando con Isaac Corrupto. Es una variante. Es el personaje alternativo de Isaac, que se desbloquea usando la llave roja en el. En casa. Que está muy de puta madre. Porque básicamente el Isaac Corrupto te. Te permite solo tener 8 ítems, ¿vale? 8 ítems pasivos. Pero. Todos los pedestales se rolean entre 2 ítems. Y eso está muy de puta madre, obviamente. Vamos a hacernos el jefe así de. Vale, el jefe va a explotar, o sea que me da igual. No vamos a. Vale, nos vamos a coger el látigo lo primero. Y no vamos a entrar a. A la sala del demonio. Vamos a intentar sacar de Ángel ahora. Vale, el tesoro ya lo cogí. O sea que bien. Qué locura de juego de la Isla, la polla. Si matas a Hush, desbloqueas el efecto de rol con los demás personajes. ¿Sí? Ah, es un ítem que lo permite. Vale, vale, tenemos mucha vida, así que vamos a ir por Downpour. Vamos a hacernos el camino alternativo. Con un botón que no puedes elegir el pasivo que quieres eliminar. Sí, ya lo sé. Y vas, y además no se elimina, sino que se queda en el pedestal. Igual ya vi lo que quiere hacer con la sala del ángel, hombre. Que lo de la sala del ángel es la piolla. No se vio ya. Está muy bien esto, tío. Ahora solo me falta super velocidad de lágrimas para estar todo el rato tirando el pencil. ¿Qué es eso? Ese ítem es nuevo, no me ha salido nunca. De repente hace, pero no sé qué hace. A ver si lo encuentro aquí. No es la roca esta de pinchos, pero se parece. ¿Dónde coño? ¿Es el rock bottom? No. ¿Qué es? ¿Sabréis decirme cómo se llama? ¿Lágrimas magnéticas, en serio? Lovestone. Las lágrimas tienen una probabilidad de hacer que los enemigos se magneticen. Y, vale, pues eso está de puta madre. Me la quedo. O sea, los enemigos se magnetizan y se atraen entre ellos y atraen otros enemigos y tal. Está de puta madre. Básicamente. Qué putada que no afecte el que no mate el Spider-Bat del todo a estos, tío. En fin, vamos a matar al jefe y ahora ya me pongo y hago lo del cuchillo. Buah, lo reviento. Reventotis. Sala de ángel y la percha, perfecto. Vamos a ver qué hay en la sala de ángel. No son muy buenos ninguno. El prisma está muy bien, de hecho. Pero el escapular me da más posibilidades a la de ángel. El escapular hace un montón que no juego con él. Una vez por habitación, cuando te hacen daño, ganas un corazón de alma. No. La caca bendita fue bufada. A ver. Uy, se me caen los cascos. ¿Cómo se llamaba? Hallowed Ground. Familiar with Repentance. Cuando la caca es. Ahora tiene más duración, como Golden Poop, y mientras está en el aura, el daño de Isaac se incrementa al 25% también. Y su área. Pero claro, me tienen que golpear para ello. El prisma con lápiz está muy bien, sí, yo creo que sí. ¿La llave rolea también? Eso es una muy buena pregunta que vamos a comprobar ahora. Con escapular puede ser un poquito inmortal, no exactamente. Pero no afecta todo el rato. El prisma, yo creo que voy a pillar el prisma, sí. Ha salido el duro, pero bueno. ¡Duro! LOL. ¡Oh! La
la llave no rolea, pero me la voy a pillar igual, o sea que... Vale, ahora tenemos que continuar. No voy a entrar a la tienda. Vamos a pillar el trozo de cuchillo, básicamente. ¡Oh! Vamos a aprovechar, entramos aquí, que es gratis. Deigas. ¿What? ¡Ah! Si pierdes el Holy Mantle, vuelves a tu estado normal. Entiendo. Vale. A ver si me dan aquí otra vez de higos, estaría guay. No, nada. No se ha muerto nada. Me cago en la madre que me parió. Ah, bueno, algo sí se ha muerto ahí en la esquina. Pillamos el cuchillo. Vamos a por el jefe, claro. Vamos a intentar pillar rollo. O sea, a ver si veis mi plan. Exacto, ese era mi plan. Era todo yo todo. Tampoco ha sido muy tocho mi plan, ¿sabes? Nada, es que ahora mismo voy bastante bien. Ya llegará el momento de ir quitándome cosas. Me las voy a pillar porque en vida. No me hace falta, pero bueno. Ah, pero es el Rotten Meat. Ese es nuevo, ¿no? Pues no sé. Tenemos la primera parte del cuchillo. Vamos a por la segunda. Me hace gracia porque de momento estoy teniendo más éxito yendo a por Mother que a por... Que a por el otro tonto, tío. No sé por qué es así, pero está ocurriendo. Que hacía el activable, ralentiza a los enemigos de la sala, hace daño y a los que mata los convierte en arañitas azules que son la polla. Cagaste. Mierda. ¡Qué mamón, tío! Sí, nada más, nada más. ¡Nada más! Ah, mierda, paso. Como mola el prisma, ¿eh? Con el puto lápiz de los cojones. Vamos a entrar aquí. Worth. Yo creo que vamos a abrir los cofres. Bueno, antes que eso... Yo me lo hago todo, me da igual. Bueno. Despises perdiendo vida, nada nuevo bajo el sol. No le he hecho nada porque eran justo los que tienen un montonazo de vida. Tío. Perdón. ¿Y esta sala? Vaya guarro, ¿no? Un montón de vida roja, pero... bueno, a ver... Que para Mother voy a necesitar más que un montón de vida roja, sinceramente. Soy tonto. Podría haberle... Además, este nunca ha soltado nada, tío. ¿Qué coño es eso? ¿Y por qué no están atrayendo a los enemigos como deben? Tienen ya demasiada vida los enemigos como para que afecte tanto el... el culo de araña, pero bueno. Nada. Poco sepa que... sala fea de cojones. Y todo oscuro encima, ¿eh? ¿Sí? Es que hay aquí... Man, igual a Power me mola. Vale, ahora cojo el pencil de vuelta, no rayéis. ¿Qué dejamos? Probablemente dejé... Esto. ¿Me quita la vida si lo dejo? No, la vida me la deja, pues ya está.
Hija de puta. Me da igual que tengo un montón de vida, pero... Por ahí tira. Uf. Esa es la más fea. Pero fea, fea. Vale, esto está aquí bien. Si sean corazones azules, me los cojo luego. Perfecto. Doble S, a ver si, puedo no cogérmelo ahora. Luego vengo a por ellos cuando me haga el jefe. Vale, ya sí, ya voy directa por el jefe. No, de hecho voy a aprovechar. ¿Tienes alguna alternativa en Isaac? Ahora mismo estoy jugando con Isaac alternativo. No sé. Creía que se veía. Seré yo que estoy loco, no sé. Era el pacto. Hostia, que eran dos ítems. Claro, el pacto es mejor que lo de Guppy, coño. Pero mucho mejor. Vale, y ahora, ¿qué suerte? El pencil lo quiero. El pencil es básicamente core de mi build, creo yo, ¿eh? ¿Suelto Squeezy? ¿Qué me da? ¿Qué me da menos daño? Las lágrimas magnéticas. En verdad, las lágrimas magnéticas sí las voy a soltar. No las estoy usando para nada. Vale, ya es que hay que ir eligiendo. Entonces, básicamente, pues que me salgan cosas tochas de ángel y ya está. Yo creo que con una Godhead y algo de volar me puedo hacer a Mother. Y como ya tengo corazón negro, directamente voy a entrar y cojo esto. Porque además el money igual apago está de puta madre si va acumulando dinero. Si no puede, igual lo suelto y ya está, pero yo qué sé. Yo lo veo bien ahora mismo. Ah, cabrón. Me golpeaste. ¡Hostia, mamón! No me conocía ese ataque, sinceramente. Tengo un montón de años. Tengo muy buen ataque ahora mismo. Vale, voy a coger esto porque es vida. Y lo devuelvo. Daba daño el Marrow, pero... No, no daba daño. Vete a la mierda. El Prisma no creo que lo suelte. El Prisma está bastante bien. Dime que aquí hay puta mierda de bichos. Nada. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué dices? Espérate, espérate que hay una hemolacria ahí. Espérate que hay una hemolacria. Yo quiero volar. Quiero volar. Quiero coger la hemolacria. Hemolacria. ¿Qué me quito por hemolacria? ¿Me quito el prisma por hemolacria, tío? Me quito el lápiz por hemolacria, ¿no? Porque veis, paran más lento con el lápiz. O sea, con hemolacria. Ahora mismo tu peor objeto es el látigo. Pues me quito el látigo. Es que estás tú que... O sea, vamos a ver. El látigo da daño. Pero hemolacria da mucho más. Pues no sé si quitarme el prisma de verdad, ¿eh? O sea, el prisma, sí, el prisma. Quita el lápiz. Quito el lápiz. Sí, ¿no? A ver, sí, el lápiz al final es lo que menos va a aplicar ahora. Con la hemolacria. Hostia, tú. Uf, la hemolacria. Menos mal que no voy a por... Que voy a por Mother y no voy a por el otro tonto, porque si no... No sé si me convence tanto el prisma. Es que el lápiz y el prisma me lo voy a quitar, me lo voy a acabar quitando ahora también, ¿eh? ¿Soy imbécil? Sí soy. Pues no puedo entrar a esto. En cuanto pille un mejor ítem del ángel, el prisma me lo voy a quitar. Lo tengo clarísimo. Uf, Purity no está mal. Pero todo lo que tengo es mejor que Purity. De hecho, no. De hecho, si pillo el bufo adecuado, lo que tengo no es mejor que Purity, que es esto, negro. Que no se ve. F Prisma, yo creo que el Prisma lo mando al carajo aquí, ¿eh? Me han dado el bufo de velocidad de ataque. Bastante bien. Bueno, pues ya me lo han quitado. Todo eso me ha durado. Dame el de daño, dame el de daño. No, el de rango es un poco puta mierda. Pues ya me lo han quitado otra vez. A lo mejor Purity no es tan bueno si me estoy haciendo todo el rato daño. Vale, me han vuelto a dar el de velocidad de ataque. ¡Y yo, tío! ¿O dejar de golpearme? Y otra vez el de rango.
Si me ha dado todo el rato el de rango, sudo. Prefiero el lápiz. O sea, prefiero el Prisma mil veces. Prisma. Y yo es que... No es tan fácil que aplique el Prisma, tío. Pero es verdad que esto es random. Me llevo el Prisma, tío. Es que es random. No me gusta que sea random. Necesitamos encontrar el jefe rápido. Pues está a tomar por culo. Y el lápiz realmente por la percha... No... Sí, la cosa negra es la percha, ya lo veo. Teniendo de Molacria es mejor el Prisma que el lápiz. Sí, a ver, sí, porque básicamente disparo ahí y hago así, pam, pum. Porque no sé si pillarme también el lápiz, sinceramente. Es que el lápiz, es que son 12 lágrimas de esto, ¿eh? Puedo quitar... Yo... ¿El lápiz da daño también? Mira, con quitándome la marca no pierdo mucho daño. Quitándome Squeezy... Y con Squeezy... Tampoco es mucha la diferencia, sinceramente. No me parece mucha la diferencia para cada X lágrimas poder tirar un lagrimón de la hostia. Uf, odio a las cacas esas, de verdad que las odio, ¿eh? Es que mirad lo que acaba de pasar. A ver, quiero entrar a la tienda. Ya, tengo mucha llave, vamos a entrar. ¿En serio? Pues de puta madre. Sinceramente, de puta madre. Era lo mejor que me podía... ¿Puedo dejar de comer daño como un putísimo retrasado mental? Yo sé que tengo la probabilidad de salir ahora mismo altísima, pero no me la van a dar. Prisma, mi Dios. Obviamente me quiero hacer primero al jefe. But me gustaría pillar algo de vida azul. ¿Te imaginas? Habría estado bastante guay. Bueno, vamos al jefe y vamos a ver que no me dé. Mejoraste el daño. Ya, mejoré el daño. Me va a dar, me voy a quedar sin sala. Llévate el lápiz preparado antes del jefe. Vale. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¡Ah! Creo que no se puede. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Creo que se reinicia al entrar a cada sala, ¿eh? Hostia, espérate que... ¿En serio? ¿Me estás contando esto de verdad? Ah, pues sí se aplicaba. Bueno, da igual. Es un jefe fácil, en plan, lo mato desde aquí tranquilamente. Espérate un... ¡Mierda! Ya me da igual, mátame, dame todo lo que tú quieras. ¡Joder! Quería coger el Lucky Penny, no esta puta mierda, tío. Hostia, pues de hecho sí quería coger esta puta mierda, gracias. Quería coger el Lucky Penny por el lack up, pero... Sí se acumula de sala a sala. Bueno, vamos a entrar a la sala de pincharnos, yo qué sé, tío. Y vamos a hacer lo de mamá y tal. O me puedo curar por el piso, pues me da igual. Yo creo que mamá no me va a matar, que tengo suficiente vida como para que no me mate. Hay un ítem que aumenta lo que puedes coger, sí. Pero, del tirón. Hostia. La llave roja. La llave roja, sin dudas. Sin duda alguna, la llave roja está rotísima. Porque he querido entrar por lo de pincharme, tío. Soy imbécil. Sí que lo soy, ¿verdad? Ah, no pasa nada, me voy gratis. Me voy relativamente gratis, o no pasa nada. De hecho, bueno, no me sirve mucho esto. O sea, me hago ahora algo de daño, pero... Nada, la llave roja me la quedo. Lo estoy seguro, seguido, eres una máquina. Llave, no sé qué. Esto me lo quedo.
Ahora viene mi parte favorita del juego. O sea, no. Que viene siendo esta. Cómo odio esta parte, sinceramente. Que no sé si sabéis cuánto la odio, pero la respuesta es mucho. Mucho, 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 mucho. La llave roja es muy buena, tío. Uf, hay una llave ahí. Eso es una mierda, como un camión de grande. La llave ahí puesta. Bueno, esto va a estar lleno de cacas y de pincho. Las largas son las más jodidas, porque son las que las más difíciles de esquivar, mamá. Por favor. Ah, pues muy bien. Sáltame. ¡Ah! Soy buenísimo a este juego, no sé qué. ¡Fuerita de acá! ¡Déjenme! Te odio, mamá, te odio. Eres lo peor. Sí, hombre. Más, ¿sabes? Menos mal que... A ver, realmente la tengo más... Bueno, da igual. Me he pinchado solo una vez, no pasa nada. Que la tengo más o menos cogida ya, tío. Pero ¡buf! Me pone súper nerviosa, mira esta. Me encanta, ¿no, jefe? Mamá Winnes, también mamá para conseguir la segunda parte de cuchillo. Ay, que no se me olvide mamá. De Beast. Mamá no es la bestia, creo yo, ¿eh? Yo diría que la bestia no es mamá, precisamente. Bueno, uy, ok. O sea, que al final, bien. Lo único que necesito... Necesito vida azul, tío. La llave roja es buenísima. Las salas super secretas tienen tiendas de... Sí, las salas secretas son la polla. Las salas ultra secretas son lo mejor. Ayer me hice un run con Forgotten y me salieron como 4 o 5 de esas. Y en una de ellas, obviamente, estaba Godhead. Ahora la clave es que no me golpeen, por favor. No voy mal. Tengo buenos stats. Necesito vida. Pulse of the Lost. Ocho de esos, ¿eh? Me he vuelto a equivocar, soy imbécil. ¡Es la segunda vez que me pasa! Ah, pero puedo ir a Necrópolis 2 igual, ¿no? No, pero no hay jefe. Es que soy mongolo, tío. Es que es la segunda vez seguida que me pasa, que me pasó ayer mismo, tío. Que tengo que hacerme daño para entrar a las putas necrópolis y se me olvida siempre. Porque como no tengo que... Como ya tengo el cuchillo entero, digo, ah, ya voy bien. Y se me olvida, tío. Y se me olvida todas las malditas veces. Es increíble. Increíble la capacidad que tengo para que se me olvide esa mierda. Uso de wall porque es que me da igual. Es que me da igual. ¿Cómo lo hago, tío? ¿Cómo lo hago para que se me olvide siempre eso? A por la bestia, pero es que a por la bestia con Hemolacria es una mierda. Ah, pues no me sirve mucho tampoco. Porque se caen las lágrimas, tío. Es muy difícil darle con Hemolacria a la bestia. Las lágrimas que tienen gravedad son muy difíciles. Me había mandado. No me quedé sin sala otra vez. Si es que lo sabía. Que me da igual. Me deis. Matadme. Una de las mejores cosas para la bestia, Doctor Fetus, me parece súper bien, pero... Y yo soy imbécil, es que no entiendo cómo soy tan imbécil. Pero de una forma... Fascinante. Mira, puerta gratis para Arcade. Debería poder haber una sala súper secreta aquí, pero no la había. ¿Cómo? Esto es Gemini, ¿no? Vale.
Bueno, a ver, lo bueno es que te puedes quitar el curse die. Entonces da un poquito más igual, pero... Tengo 70 monedas y no me las voy a gastar, porque también tengo mon igual a power. Yo es que totalmente me olvidé de descargar, descomprimir y ejecutar, tío. Es que se me olvidó, lo hice en el orden que no era, tío. ¡Ole! ¿Qué habrá? ¿Qué habrá? ¿El ítem ese ahora es bueno? No, ¿verdad? Sigue siendo una mierda. El nuevo DLC tiene música mejorada de todo, Isaac. No son nada de bueno estos dos ítems, la verdad, son bastante malos. Voy regular de tiempo incluso para intentarme a Hash. Lo que sí que puedo intentarme es a Mega Satán. ¿Me hago Mega Satán? Pase para mí. Vale. Ahora. ¿Qué me quito de aquí? El pack. Demasiado. Pierdo demasiado esto de lágrimas ya, ¿no? Con esto no pierdo tanto daño, pierdo velocidad, eso sí, la percha. Es lo mismo que el pacto de velocidad de lágrima. Prefiero perder algo de daño. Es que el prima está, lo estoy usando bastante. ¿Qué pasa si me quito Molagria, tío? A ver, no está mal. Me recomendó tu canal un amigo. Pues dile a tu amigo que... Una persona inteligente. Y esto, Es que el látigo es lo que menos daño me quita realmente. Así que me voy a quitar el látigo. Pasa que pierdo, por el shot speed up, quizá pierda algo de rango. Nada, pero nos quedamos sin látigo, no pasa nada. El wafer es demasiado bueno como para desperdiciarlo. Entra a la tienda. Vale, vida azul. Una biblia. Los kibble jumpers, nada. Me voy a venir luego a por la vida azul. A comprar vida roja, luego vengo a por la vida azul. Es que el wafer es muy bueno. Y si yo no fuese tonto, estaría todo mejor. Es que de verdad, tío, qué tonto soy. Que tenía ya... Tenía una build muy buena para modder, ¿eh? No sé por qué soy tan subnormal. Dejadme ya en paz. Es que yo voy a intentar ir a por Mega Satán, pero como no sé si voy a poder conseguirlo. Da igual, hay que intentarlo igual. Hay que ir a por todas. Vamos a intentarlo y fuera. Si salió, salió. Y si no, pues nada. Por favor, ya está bien la gente. No comprar el corazón azul. Se me ha vuelto a olvidar algo importante de este juego. Una vez más. Por ello es que. ¿Por qué juego siquiera? Si soy malísimo. ¿Por qué sigo forzándome si soy un malísimo? Soy lo puto peor. Soy... Es que se me olvidan las cosas, de verdad. Tengo la cabeza en otro país, os lo juro. En fin, vamos a coger no. El Polaroid. Catedral, sí, catedral. El Malok, ¿no? Sí soy, sí soy. A ver, con que me salga una sala de ángel, bien. Pero es que os juro que tengo la cabeza en otro país que es acojonante, tío. No puedo esquivarlo. Es que no tengo espacio, tío, para esquivar las cosas. Nada, me quedé sin sala de ángel otra vez. Que me quiero hacer a Mega Satán, tío. Ojalá me salga Delirium, sinceramente. Es que tengo buena build. El problema es que no puedo llegar a ningún jefe con la build que tengo. Porque necesito una llave más. A ver si me sale sala de pincharme o algo, yo qué sé. Algo, tío, dame algo. Hostia, vaya.
Sala fea. Esas salas pequeñas con enemigos que al morir explotan lágrimas son muy XD. Sí, porque es que el problema es que las lágrimas esas te persiguen. Que eso es lo más gracioso, ¿sabes? Que las putas lágrimas de mierda te persiguen encima. Y es en plan, bueno, muy bien, ¿sabes? Gracias. No sé, quizá me salga un portal a The Void. Si me sale un portal a The Void, pues supongo que iré a The Void y ya me la jugaré. A ver si puedo matar Delirium. Iba a decir Delan, pero agarraste Polaroid. Bueno, Blue Baby es lo mismo, ¿sabes? Las lágrimas van hacia donde tú estabas hace un momento y si estás demasiado cerca no te da tiempo a esquivarlas. Bueno, por lo menos tengo el cuchillo, oye. Es una ayudita. Ahí está. Sabía que iba a estar aquí al lado. No sabía 100%, pero me lo imaginaba. Qué puto coño. Puto coñazo de enemigos, de verdad. No son... No, ¿verdad? Es que para lo que tengo, nada. No, no, no voy con build de familiares tampoco, tío. En fin, la hipoglucemia. Más con lo que me cuesta encontrar rocas marcadas, tío. No creo yo que me salga otra sala de... Pero, no, literalmente no me puedo mover. No me podía mover del sitio. Ok. ¿Cuál es el peor personaje del juego para vos, Keeper, tío? No me gusta nada. Lo he dicho antes, he jugado una con Keeper normal y otra con Keeper alternativo. Es que no me gusta el personaje. Ahora el Keeper normal lo han mejorado. Pero el Keeper alternativo sigue pareciendo una mi... Es que... Tiene una mecánica muy curiosa, tío, pero es que no soporto jugarlo, de verdad. No puedo. Backtrip. Bueno, vale. Sí, lo que es de vida voy bien. Sí, tampoco es... mayor problema eso. Wow, increíble sala. Sinceramente. Mira, paso. Voy a usar ya esto. ¿Realmente me quería quitar de ese jefe? No había contado bien el layout. A ver, me he quitado un jefe. No me iba a dar... Me he quitado un ítem de jefe, en verdad. Es una putada. En verdad, ha sido una putada. No he contado el layout. No sabía ya que estábamos en el último. ¿Qué te parece Forgotten como personaje? A mí me parece que es el más roto. El Forgotten nuevo está muy chulo. A mí me gusta mucho. Básicamente vamos a entrar aquí para... Todo eso me han dado. ¿Me explicarías cómo consigue ítem de ángel con esa llave? Porque hay unas nuevas salas, que son las salas ultra secretas. Ah, ya me han dado, pues nada. No voy a llegar a... No voy a llegar a Mega Satan. Que solo se... solo aparecen en salas rojas. Y las salas rojas se abren con... este tipo de llave. Concreto. ¿Qué te parece mi explicación? Muy bien explicado, ¿verdad? ¿Qué coño son estos seres del Averno? Está bien, ¿no? Hola, bro, te amo, guapo, qué bonito. ¿Ya salió Godhead con esa llave? Sí, me salió ayer. Esta no. Estaba pendiente del chat y la he cagado yo. La he cagado yo. Debería esquivar mejor. Os estaréis poniendo todo nervioso viéndome jugar, ¿verdad? Bueno. Están siendo salas muy XD, la verdad. Pero súper XD las salas que me están saliendo. Que no llevo mala build. A ver, no me malinterprete. El problema es eso, que no voy a pillar nada. Estoy bastante contento con mi build, de hecho. ¿Puede haber una sala...? No, no estaba aquí.
A ver, no puedo pasar por ahí igualmente, si es que me pincho. Yo sé, vamos a hacer una Blue Baby ya. O sea, Blue Baby Ice Leaves. Si esto es fácil, si lo voy a reventar. Me sobra el daño para matarlo. Pues me ha dado por la puta cara. Me ha sacado el Brimstone en la cara. Lo han bufado, tío. Me ha sacado el Brimstone en la cara. Eso está feo. Let's fucking go. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo, tío. Por favor, que tarde mucho en salirme del Irium. Bueno, así estamos ya. Las lágrimas que tiene son malas para bosses, no sé, yo no diría eso precisamente. Y menos para un jefe como Delirium, que se mueve mucho. Cuanto más efecto de impacto, mejor. No sé, no me parecen malas, no sé. Seré yo que estoy loco. Necesito algo de vida. Estaría guay que me soltase a mí algo de vida. Ok, perfecto. ¿Hay sala roja en The Void también? No, es que no lo sé. Ah, sí hay, sí. Y si hago un layout completo de 13x13, estaría guapísimo. Vale, aquí hay un jefe ya. Ahora sí me sale un puto corazón azul de mierda. Ahora voy a meterme al jefe, como sea. Es que si llegase Delirium, pues no sé. No sé qué habría hecho. A mí me gustan un montón las lágrimas que tengo, la verdad. Me parecen bastante buenas. El problema es que Delirium va a ser un coñazo. Ambos ítems son una puta mierda. Cambié esta ruta 3 veces en una run, sí soy. Pero es que es llegar a intentar hacerme algo tocho, tío. Uf, que sala más fea, ¿no? No, son tomar las lágrimas para los jefes, no sé qué. Procede a reventar a muerte. Vale, me voy a pillar la vida porque es gratis. Es vida gratis, básicamente. ¿Qué ítem tienes? Literalmente se ven... arriba a la izquierda. Hay Molacria, que hace que dispare estas lágrimas. El lápiz, que hace que cada 15 disparos dispare un montón de... como 12 a la vez. Por lo cual se acumula con todas las lágrimas tochas que disparo. Son muchas cosas juntas. El prisma, que hace que cuando pasan mis lágrimas por el prisma hagan el efecto ese de luz guapísimo. Y sean super tocha omega de la muerte. ¿Ves? Salen de colorines y se multiplican por 4 y están guapísimas. Una buena lágrima en general, no me voy a quejar, sinceramente. Que no sea Delirium esto, por favor, que no sea Delirium. Nope. Hostia, este tiene salita. Oh, qué mal me ha salido esa, tío. No me dé, por favor. Deja de moverte. Ya está. Vale, más vida. La vida, yo, de puta madre. O sea, al final la vida, básicamente, la vuelvo a cambiar y ya está. Me da igual. Cuanta más vida lleva Delirium, mejor, porque son 2 golpes más que me puede dar. Así que... no nos vamos a quejar. De hecho, ya podría salirme Delirium, estaría guay. Oh, mierda, soy tonto. Soy tonto. No es que no estoy viendo tampoco las rocas marcadas, porque me cuesta un montón, soy ciego también, aparte de tonto. Mierda. Ya que me quiten la roja me da igual. ¿Estos no son... ¿estos bichos son nuevos? ¿O son los bichos estos tochos que salen? Ahora me curo. No rayarse, que ahora me curo. Bueno, ya está, ¿no? ¿Puedes no sacar un bicho en mi cara cada vez que haces algo? ¡Oh, gracias! De hecho, no debería haberlo cogido. Debería estar dejándomelo. Debería volver a jugar God Mode y reírte mucho. God Mode era un mod, ¿verdad? Es que ni me acuerdo. Uf, vamos a dar de vueltas en el Void.
Lo de que las lágrimas con gravedad estallan en las piedras y no a su rango máximo, me parece. Me parecía un buen cambio hasta que me suicidé con Ipecac. A ver. No, pero sí que no pasan por encima de la roca. ¿Seguro? Ah, pues no. ¿En qué momento he pensado yo que sí? Y esto es lo que pasa cuando te coges los putos corazones azules antes de cuando debe. Con mods cambiaba todo el juego y lo hacía más difícil. Ya, ya. O sea, me suena que era un mod tochísimo. O era del... No me acuerdo si... ¿O era un mod tochísimo o era rollo... Mierda. Del Isaac original. No me acuerdo ahora. ¿Estáis apostando? Mierda. ¿Qué estáis apostando, gañanes? Estaría súper bien pillar un mejor usable para el jefe ahora final. ¿Cómo me has dado, amigo? Este jefe es un coñazo con esto, eso sí es verdad, ¿eh? Vale. Judgment. Paso. Uf, que sala más fea. Amnes, no me jodas. No sé dónde estaba el corazón rojo. No voy a dar toda la vuelta porque la liamos. Estoy apostando si me estampo o no, qué cabrones. Voy a llevarme ya esto porque no sé cuándo va a estar el próximo jefe. No quería, pero... Tengo que llegar ya al próximo jefe, tío. O sea, tengo que llegar ya a Delirium, que tengo bastante vida. De hecho. Mamá. Ven aquí, cabrón. Pillamos la mente, ¿no? Bueno, no, de hecho, espérate. Vale, la pregunta es... la vamos a pillar porque es vida gratis, pero... La pregunta es... ¿Nos la dejamos por algo? Está muy bien la mente. Para esquivar balas. ¿Vosotros la dejaréis la mente por algo? Rollo la percha. No me cambia mucho la velocidad de disparo, ¿no? El alma, perdón, el alma, que me he confundido. O sea... Que soy tonto. Yo me la voy a dejar por la percha, tío. Es que tampoco me cambia tanto la velocidad de disparo. Y es que al final es mucha más posibilidad de sobrevivir. Que con toda la vida que tengo ya y tal, está bastante de puta madre. Mis lágrimas tienen muy corta. Pues todo eso estoy esquivando. Vaya sala más asquerosa, tío. O sea, me gustaría llegar ya a Delirium. O sea, por favor. Deja Hierophant. No llevo. No tengo corazones azules ya. No voy a llegar en la vida a Delirium. Ni a hacer 27 horas de gameplay, ¿sabes? Deberían de poner de mind que quite de curso el mapa. Deberían, sinceramente, sí. Vale, pues he dado una puta vuelta de la hostia. Voy para la derecha. Es que como no tengo mapa, no tener mapa en The Void es una mierda enorme a niveles... Vale. La he cagado porque he ido en el sentido justo en el que no tenía que ir. ¿Me ha dado eso de verdad? No joke, ¿qué me ha dado eso de verdad? Por favor, ¿dónde va? Es que, además, no que no me sale Delirium.
Es que hace un montón que no me aparece ningún jefe directamente. Si tienes la vela negra, ¿te afectará la píldora de amnesia? No, creo que no. O sí. Uf. Creo que no, pero ahora no lo sé. Quizá incluso haya cambiado. Debería dejar de tirarme las píldoras porque solo me salen cosas malas. Al final voy a morir. Al final verás que no me hago a... Buena. Al colega. Vale, ya tengo el daño al máximo. ¿Y yo dónde están los jefes de este run? Lo digo totalmente en serio. No, no hay jefes. Uf. Yo no. No puede ser verdad esto. Es un chiste, tío. Es una broma, te lo juro. A ver, ya tengo las monedas al máximo. En el piso de Irion te podía hacer glitch con la red, que no tengo ni idea. Es que no sé si sabéis lo que hace. Es que me han salido dos jefes y no me sale. ¡Hombre, por fin! ¡Coño! Mira, hay además una roca marcadita aquí de regalo. Pues la roca no me sirve de mucho. De hecho, es una puta mierda que me haya salido esto. ¿Qué es mejor? ¿Esto? ¿O esto? ¿Qué pensáis vosotros que es mejor ahora mismo? Contra Delirium. Yo creo que... ¿La roca o la hemolacria? Que la hemolacria... Hemolacria me pone a 18. Es que es 18 y que explota, obviamente, que está muy bien. Y eso es 12. Money igual a power está bueno, sí. Si no tuviese money igual a power, voy a ver cuánto daño me quitaría. Ah, pues no. No, pero, o sea, entre la roca y money igual a power tengo mucho más daño con money igual a power. Sí, sí, me da como 7 daños money igual a power. Hemolacria, venga, vamos con la hemolacria. Si habéis votado todos hemolacria, vamos con la hemolacria. Y no es el puto delirium, tío. Nada, sí, lo de hemolacria es que es demencial, tío. Para limpiar es súper absurdo. No sé. Voy a coger la jeringuilla por si me puedo transformar luego. Otra sala de jefe, menos mal. Delirium ya, por Dios. Un blowout. En mi puta cara, además. En plan de buenos días, señor. ¡Hostia! Pero un ítem de Guppy ahora tampoco es que me sirva de mucho. No sé qué hacer, es que no sé para dónde ir ya, tío. Es que me he hecho todo. ¿Más para abajo supongo que puedo ir? Sí. Perdón. ¿Me estaba absorbiendo vida? A los bichardos estos, gordos. ¿Qué opinan del cambio de las transformaciones? Que le han cambiado las transformaciones. Que algunas las han nerfeado, te refieres, ¿no? Está bien, o sea, Guppy estaba bien. Guppy sigue estando súper bien. No me parece para nada que lo hayan dejado inusable o alguna mierda así. Por favor, dime que esto ya es Delirium porque no puedo más. Aleluya. Bueno, ya estamos haciendo cosas raras. Espero que no hayan bufado a Delirium, sinceramente. Bueno, gracias por salirme en la cara. Lo aprecio, sinceramente. ¿Puedo, por favor? Delirium saliendo en la cara, qué raro, ¿eh? Delirium haciendo sus cosas de Delirium, tío. ¿Puedo quitarle vida? No le estoy haciendo nada de daño. Es que no le estoy dando. Si me quedo quieto, más o menos esquivo, pero el problema es que está todo el rato teletransportándose y tirando lágrimas desde su puta casa, tío. Está chungo, ¿eh? El problema es que como invoca cosas... Es muy troll lo de invocar cosas todo el rato, tío. Me va a costar la vida. Puedo estar más o menos quieto.
E intentar. Vale, que es de Blood, cuidado. Es de Blood o Spip. Ah, no estoy seguro. Hay que hacerlo esto muy calmado. Procede a spawnearme en la cara. Me alegro de haber pillado el alma, sinceramente. Me está viniendo súper bien. No me hace gracia ninguna esto. Pasa que... paciencia. A ver, me he recorrido toda la sala. Ahora, paciencia para esto, ¿sabes? No tengo prisa ninguna, tío. Es que no tengo prisa ninguna. Lo único que no me spawné es la puta cara, tío. Que es lo más asqueroso que hace el cabrón. Son muy lentas las lágrimas de Delirium. Con el alma las esquivo muy bien. Es que siempre te aparece en la puta cara. Es que es un desgraciado, tío. Y ahora tienes jefes nuevos, claro. ¡Ja! Esa es otra que es bastante guay. Bastante irrisorio todo. No puedo leer el chat, lo siento mucho si no lo leo, pero... en la puta cara otra vez, tío. ¿Cómo me ha hecho daño si era el pie que no había caído? El pie sin caer me ha hecho daño. Literalmente ha dicho, ah, voy a hacer daño aquí. No sé, seré yo un llorón o algo. Ya está bien, ¿no? No puedo, no puedo, no puedo. Es más rápido que yo. Uf, no me ha caído encima de eso, no sé por qué. ¿Quieres dejar de hacer cosas raras, amigo? Me va a matar y lo que más coraje me va a dar es que se va a quedar súper bajito. Espero que cambien a Delirium ya. Es muy difícil hacerse con tan pocos ítems, tío. Sin un Breaking Run es muy difícil hacerse a Delirium. O sea, te puedes transformar en Guppy y tal, supongo. Y hay maneras de pasar por encima de la mierda esta, pero... nah. Es que si me persigue no puedo no moverme. Ya está bien, ¿no? ¿Qué coño? Estaba soltando pringue roja por el suelo, que ni me... es que ni me he fijado. No puedo. Hay todo el rato algo en el suelo, tío. Bueno, pues se acabó. ¿Puedo salir con la llave roja? Rollo... ¿no? ¿No puedo salir? Bueno, no. Demasiado, tío, demasiado. Me falta odio. Nah, demasiado. Es que paso, tío. Súper difícil, ¿eh? Por lo menos hemos visto bien a una run con el Isaac este, pero yo creo que a otro jefe me lo habría hecho. A Delirium no, tío. A Delirium es que no, es que se mueve muchísimo. Los que habéis confiado en mí habéis vuelto a perder la votación, lo siento mucho. No sé cuántos habrán confiado en mí, yo creo que no mucha gente. Hoy habéis sido más listos. He confiado menos en mí. Delirium es el más difícil por su vida y es horrible, horrible, tío, horrible. He venido porque quería hacerme un jefe, pero uff, fatal. En fin, vamos a dejar aquí el directo.